La película plantea tantos puntos de vista y tantas divergencias en los puntos de vista que son completamente y absolutamente irresolubles, que al final nosotros nos planteábamos mucho la idea de que la peli es un collage de puntos de vista en el que al final cada uno decide un poco qué es lo que más le ha llegado y qué es lo que menos le ha llegado. En ese sentido, por ejemplo, hemos hecho varios pases en los que preguntábamos ¿quién creéis que es el culpable, ¿no? de ellos o quién creéis que es el más culpable? Y salían respuestas de todo tipo. En ese sentido, yo tiendo a pensar que los detenidos del final de la película son inocentes, porque estamos presenciando a los culpables de verdad. ¿Lo puedo afirmar al 100%? No lo sé. Incluso, o sea, a lo largo del proceso de la película yo me he ido convenciendo de que haciendo una película en la que la verdad es una entelequia, no puedo afirmar nada al 100%, ¿no? Yo quiero pensar que los detenidos del final son inocentes y que estamos presenciando a los culpables, pero respecto a eso. Y es que teníamos la sensación de que todas estas películas con una estructura rashomoniana, siempre hay una de las verdades que de alguna manera toma más notoriedad o vence al resto de verdades, ¿no? Como que hay una verdad que se impone. Y nosotros queríamos democratizar al máximo todas las verdades, hasta el punto de que la película fuese incapaz de decidir qué verdad se ponía por encima de las demás. Y para esto era necesario, nos dimos cuenta de que era necesario una cosa, y es que las diferencias entre las verdades de los diferentes personajes no se convirtieran en el conflicto de la peli. Que los personajes no terminaran de ser conscientes de cuáles eran las divergencias entre los puntos de vista que había entre ellos. Porque eso iba a obligar a que de la resolución de ese conflicto una verdad se impusiese. Hola, soy Guillermo Benet, director de Los Inocentes, y estamos aquí en los Cines Zoco de Majadahonda. Hemos venido a presentar la película y quiero invitaros a todos a que vengáis a presentar vuestra película aquí, a los espectadores de Majadahonda y alrededores, que vengáis a los Cines Zoco porque es un sitio donde se ve muy buen cine y se puede disfrutar de una experiencia cinematográfica genial. Un abrazo a todos.